Good evening, everyone. Good evening, teacher. Welcome, welcome. Okay, welcome to the ones who are getting connected recently. How are you today, everybody? Good, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Perfect, perfect. Okay, that's good. Are you ready for the class? Yes. Okay, that's perfect. I'm happy to see you one more time. Thank you, teacher. Me too. Okay. Good evening. Good evening, Mayra. Welcome. Okay. Thanks. Good evening, teacher. Good evening, Carolina. Welcome. Thank you, teacher. Okay, perfect. Okay, how was your weekend? Teacher. Yes. My weekend has been moved because on Saturday I had to go the supermarket and then fix everything and then to do all the things at home, and then in the afternoon to matching two other earrings, but thank God everything was fine otherwise. Oh, that's perfect. So you were really busy on your weekend. Yes. Okay, good, good. Perfect. Let's see, Karina, how was your weekend? You say Karina, teacher? Yes. Okay. How was your weekend, Karina? Very nice, teacher. I'm very nice because I stayed back at home. I was still asleep. Oh. I watched a movie. Perfect. And I'm going to play with my dog. Very nice. Oh, perfect. Okay, that's good. Excellent. So that was your weekend. Sorry? That was your weekend. What was case? Okay. Oh. The information you gave me was about your last weekend. La información que me dio fue sobre la semana pasada o lo yes, que va. Yes. Ah, okay. Okay, perfect, okay. Perfect. Very nice. Okay. In this weekend, hello? You need my information about this weekend. Yes. Ah, okay. Okay. In this weekend, I was work Saturday in the morning, mm-hmm. And in the afternoon I go to the shark, and at night I saw I don't know, it's a movie? Serie. A serie? A serie. Mm-hmm. And the next day in the morning, I was going to go to the shark in the morning. Mm-hmm. And in the afternoon, I stay at home. I saw a movie. And I wash my clothes. Okay, perfect. And play with my dog. Excellent. So you really like to play with your dog? Yes, I really like it. Okay, perfect. Very nice. I just like relaxing. That's excellent. Great. Okay. Let's listen to Ángel. How was your weekend, Ángel? Good evening, Richard. Good evening. My was weekends, routines, most work in the Saturday or Monday. Much working. So you were working so much? Exactly. Okay. So much you work until night, right? En ocasiones. Ah, okay. No, okay, no, it's not frequently. No, recall, no siempre. Okay, not always. Okay, very nice. Perfect. Okay, let's listen to Joanna. How was your weekend, Joanna? Hi, teacher. My weekend was very normal. But today I had a hard day. So I felt a little bad. Oh, okay. Today, hoy sí estuvo feo el día. Okay, was busy or you are like sick or like stressed? Twice. Oh, okay, okay. Be better. Thank you, teacher. Okay, excellent. Okay, let's listen to Ana Pineda. How was your weekend? It was tired because I was working all the weekend on Saturday and Sunday in the morning. But today was my day off and I stayed at home. Okay, perfect. That's really nice. Excellent. Yes. Okay, everybody. I'm happy to listen to you because you were really nice with your day. And that's really perfect, okay? So, I'm going to start with the attendance list. As soon as you listen your name, please tell me present, okay? Alejandra Vanessa Mora Rodríguez. Present, teacher. Okay. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Okay. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Present, teacher. Okay. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present, teacher. Okay. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present, teacher. Okay. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Claudia Ivette Samayoa Castro. Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Ok. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present, teacher. Ok. Present. Ok, ya la escuché a Hilda y... Ok, Iris también me acaba de decir, ¿verdad? Yes. Okay. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present, teacher. Okay. Jessica Rosmery Olmedo Fuentes. Present, teacher. Okay. Karina Melisa Estrada Aldana. Mayra Roxana. Okay. Mayra Roxana Hernández Flores. Present. Okay. Miguel Ángel Domínguez Santos. Present, teacher. Okay. Nelson Iván Alfaro Flores. Present, teacher. Ok. Olga Marlene Gómez Ríos. Present, teacher. Ok. Senaida América Domínguez Asensio. No. Silvia Zuleima Rodríguez González, de González. Present, teacher. Ok. William Mauricio González García. Present, teacher. Ok. And Joanna Beatriz Soriana Acevedo. Present. Ok. ¿Alguien de los que recién se vayan conectando que no mencioné? Ok. Perfect. Ok, everybody. Can you remember the last topic we saw on Friday? Is that... Hello? Is... This... That... Those... That... This. Those and this. Okay, right. Perfect. But we also saw another topic. Can you remember? Can, cold. The can, cold. Can and cold, right? Can and cold. Yes. Okay. Very nice. And what was the discussion we had about can and cold? ¿Qué fue lo que hablamos? ¿Qué fue la discusión? Can, formal y call más formal, dijo. Okay, yes. Mm-hmm. It's polite. Yes, it's polite, right? Can, es formal, pero no tanto, right? En cambio, en could ya es un poco más formal. Ya lo utilizamos ya para personas con quienes nunca hemos tratado, ¿verdad? En vez de decir can, we use could, right? It sounds more polite. Okay, very nice. And what was the way to use it? How do we use can and could? ¿Cómo lo utilizábamos? Por ejemplo. Could is when you want to know more detail about whatever thing. I'm sorry, I couldn't listen like really nice, Joanna. Could is when you want to talk about, no, is when you want to know more detail and whatever thing. Yes. Okay, cool. Is a way to ask for more details or more information, right? Okay. And of course, because it is like more information that the person has given us, como es más información sobre lo que la persona nos dio, entonces nosotros utilizamos could, right? Para que no suene, para que no sonemos tan fuerte, ¿verdad? Que estamos pidiendo más información y que digan, puchi, que ya este que me pregunta tanto, right? Ok. Perfect. Me confirmo si pueden ver la pantalla. Yes, teacher. Ok, perfect. Nos quedamos en esta parte, ¿verdad? Yes. Terminamos esto y luego ustedes hicieron una conversación, ¿se recuerdan? You created a conversation. Ok. So, here we have like the, the ways to use it, can and could, right? Do you remember the pronunciation? Can. Yeah. Can. Could. Can. Could. 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 Okay. Can. Can. Could. Could. I can give my personal information. I can give you my personal information. You could try with another credit card. You could try with another credit card. Okay, she can't pay for the washer right now. She can't pay for the washer right now. Okay, they couldn't give you my billing address. They couldn't give you my billing address. They couldn't give you. Can I have your credit card number? Can I have your credit card number? Could you spell the last name? Your last name? Could you spell your last name? Can you tell me how many items you need? Can you tell me how many items you need? Items. You need. Could you tell me the detail of my order? Okay, perfect. Check detail of my order. Okay. Vamos a ver. Acá tenemos esta parte, ¿verdad? Esta ya la vamos a ver un poco más adelante. Vamos a trabajar en esta. Vamos a ver si me ayuda a leer las indicaciones, William. Complete the question with can and could. Then ask a partner and write the answer. Ok, perfect. Vamos a ver. Entonces ustedes van a crear ahorita uno, dos, tres, cuatro preguntas. Ok, eso lo van a hacer ahorita. Les voy a dar un tiempo para que las creen. Después, ustedes van a entrevistarse acá en la sesión principal. Por ejemplo, yo le voy a decir a Silvia, ok, Silvia, ¿cuál es la pregunta que usted tiene en number one? Viene Silvia y yo le digo, ¿verdad? Ok, esa pregunta se la va a hacer a Irma, por ejemplo. Ok, viene Silvia, hace can you, la pregunta. Ok, viene entonces Irma y le va a contestar, yes, I can, o no, I cannot, right? Entonces, Silvia lo que va a hacer es anotar lo que le ha dicho Irma, right? Ok. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es, primero van a crear todos tenemos que tener estas cuatro preguntas. Vamos a crear estas cuatro preguntas. Cada quien va a tener diferente, ¿verdad? Porque uno va a preguntar una cosa, otro otra cosa. Okay, pero que no se les olvide que el verbo en esta parte va normal. Miren, si ustedes pueden ver acá, sujeto, can, verbo en su base normal, ¿verdad? No lleva ninguna modificación. Y luego la complement, el complement, ¿verdad? Lo mismo con el could. Va el sujeto, el could, verbo en su base normal y el complemento. Ahora en la negativa lo único que hacemos es agregarle el not después del verbo modal, ¿verdad? Si lo van a contractar, entonces va junto al verbo modal. En la pregunta, lo que hacemos es que primero va el modal. Miren, can I have, can you tell me, could you, and could we check. Entonces van primero siempre los modales en las preguntas. Ok, ¿hay alguna pregunta? Ok, acá pueden utilizar WH question también. Pueden utilizar WH question. La WH question lo que harían es ir al inicio, ¿verdad? Al inicio de la estructura. Si hacen una pregunta, ¿verdad? Las WH questions irían al inicio antes que toda esta estructura. Teacher, entonces las preguntas no empiezan así como hasta aquí. Can you, could you. No, sí, ajá, sí pueden ser acá, pero si usted dice, no, yo quiero hacer una con WH question, no hay problema. Uh-huh. Cuando vayan terminando me dejan saber, ¿ok? Ok. Finish? Okay. Let's see. Vamos a ver, vamos a ver. William. Hello, teacher. You finished? Yes, teacher. Okay. Vamos a ver, William. Usted le va a hacer la pregunta a uno de sus compañeros o compañeras. Usted tiene derecho a elegir a quién, ¿verdad? Usted le hace la pregunta y si la compañera o el compañero no logra captar a la primera, usted le repite hasta que comprenda la pregunta, ¿verdad? Ok, está bien. Ok, y luego usted va a esperar la respuesta de su compañero o compañera y esa usted la va a anotar. Ok, vamos a ver. Entonces, elija una de sus compañeras o compañeros. Sería... Joanna. Okay. Joanna, hi. Hi. Can you clean the desk? Excuse me? Can you clean the desk? Clean the desk. Esa no le entiendo esa palabra. Okay. Dexy. Can you qué? Can you clean the desk? Ah, can you clean the desk? Ah, yes, of course. Okay, perfect. I clean your desk. Okay. Okay. ¿Cómo sería la answer? Yes, I can do it. Okay, okay. Oh, yes, I can clean your desk. Ok, decida cuál porque él tiene que anotar la respuesta que usted le va a dar. Ah, yes, I can. Okay. Solo una. Yes, sí, solo una, solo una. Después les va a llegar la chance. Si les toca repetirse, luego hacen la otra, no se preocupen. Ok. Ok, vamos a ver, Joanna. Yes, I can. Ok. Complete. Trate de hacerla completa mejor, es mejor para ustedes. Ok, yes, I can clean the desk. Okay. Okay. ¿Logró anotarla? Sí, teacher, ya estuvo. Ok, Joanna, usted... Perfecto. Joanna, usted elige entonces ahora a alguien para hacerle la misma. Bueno, no la misma, sino William. La número 2. William. Qué mala onda. William, could you give me your telephone number? Yes, of course. My number is 775600. Okay, thank you. Okay, perfect. Bueno, ahora ustedes me dejaron fregados porque no tengo, ya no pueden preguntar a nadie más. Okay, ya vamos a ver acá, vamos a ver. Deme un número del 1 al 5, William. Es 5. Vamos a ver. Empezamos de Carolina, Silvia Zuleima 2, Olga 3, Ángel 4. I'm sorry, Alejandra. Ok, perdón. Ok. Perfecto. Pregunto. Sí, usted elija a quién le va a preguntar. Ok. Tenemos... Miguel Ángel. Excellent. Okay. I could mix salt and white sweet. Okay, okay. Repeat, please. I could mix salt and white sweet. Creo que te falla la... Sí, de Miguel. Se escucha, ¿verdad? Hoy sí se escucha bien. Sí, ok, creo que Miguel tiene problemas con el micrófono. Ok, repítale la... I could, ¿qué me dijo? I could mix salt, I white sweet. No sé si lo estoy pronunciando bien, teacher. Ok, I could mix... Salt. Ajá. Salt. Sal, ¿verdad? Sal, ¿verdad? Ajá, sal. Sí, ajá, I white and white sweet. And white sweet. White. Sí. Sweet. Sí, sweet. Okay, hola. I could meat salt. Uh-huh. Sweet, me dijo. Uh-huh. And white sweet. Sweet. Okay. Se lo puede. Es algo de la comida. Ok, sí. Uh-huh. Ahora, solo nada más tiene que arreglarme la estructura. ¿Cómo sería? Vea, puede ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, vea la estructura de la pantalla, cómo va la pregunta. Sería... Could you mix salt and white sweet? Okay, sí. Excelente. Mm-hmm. No, I could. Sorry. No, I could. Okay. I could not, ¿verdad? Oh, I could. El could not dijo que era contractado con... Couldn't. Couldn't, perdón. No, I couldn't. Ah, ok, hoy sí. No, I couldn't, ajá, no lo había pronunciado bien. Ok, perfecto. Ok, vamos a ver entonces, Miguel. Ahora usted elija a una de sus compañeras o compañeros. Ok, a la... Número 15. Híjole, número 15. Va, deme un nombre. Porque de ratos era porque como nos habíamos quedado sin... Ah, ok. Okay. Irma. Okay. Can you grab reflection? One more time. Can you grab reflection? Can you grab reflection? Yes, can you reflection? Yes. Vamos a ver, repítaselo otra vez a Miguel porque él tiene que anotarla. Yes. Can you reflection? No, ok, veamos la estructura de respuestas. ¿Cómo va la estructura de respuestas? Yes. ¿Ya se fijó? Yes. Yes, can. I can. Yes, I can. Ajá. Right, reflection. Yes, I can reflection. Uh-huh. Ok, perfect. Perfect. Ok, ahora elija a alguien usted. Irma. Carolina. Ok. Carolina. Yes, yes. Could you work for me in the restaurant as cashier? Great question. Okay. Perdón, repeat. Okay. Could you work for me in the restaurant as cashier? entendí, teacher. Can you, lo entendí hasta restaurant. Could you work? Ajá. Could you work for me? Could you work, ajá. Ajá, could you work for me in the restaurant as cashier? To mix nice, say, I want to. Pues sí, Carolina. Sí, sí le entendí, teacher, del restaurante, pero lo último no se lo entiendo. As cashier. Eso no entiendo. Es cajera. Ah. As cashier. No current, cold, no cold not. No, I'm sorry. Ajá, no. Mm-hmm. I call not. Mm-hmm. I call not a cashier. ¿Cuál es el verbo que le dijo? ¿Cuál es el verbo que le utilizó ella en la pregunta? Oh. Uh-huh. Que no se lo escuche bien el verbo. Es work. Ah, work. Ah. Uh-huh. Entonces es no, I go not work in the restaurant, the cashier. As cashier. As cashier. Uh-huh. Ok. ¿La logró anotar, Irma? Yes, teacher. Ok, Carolina, usted entonces ahora escoja a una de sus compañeras o elija a uno de sus compañeros o compañeras. Ok. Karina. Ok. Karina, where call you is the meeting that next Friday. Okay, one more time. Where call you is the meeting that next Friday. Okay. La oración, la pregunta la tiene bien, Carolina, ¿verdad? Con la única diferencia que me está utilizando verbo to be. Y si usted se fija acá, si va a utilizar verbo to be, tiene que ser el verbo sin conjugar. Tendría que ir así, ¿ve? ¿Verdad? Porque va sin conjugar en esta parte. Sí. Ajá. Es work, entonces es work, could you be the meeting that's next Friday. Ok. Karina? My meeting is in my office. Bam bam with my boss. Ok. At 10 a.m. 10 a.m. Ok. Perfect. Very nice. My meeting. Perdón. Okay. Karina, me repite. Hay dos opciones para contestar con estos modales, ¿verdad? Una de las opciones es contestar. Oh, perdón por el cachorro. Okay. Una de las dos es contestar. Ok, una de las dos opciones es contestar siempre con el mismo modal, ¿verdad? Y la otra es, por ejemplo, si yo le hago la pregunta a Silvia y le digo, ok, Silvia, can you go with me to the restaurant today? Silvia tiene dos opciones para contestarme. Una es que me puede decir, vamos a ver cómo podría contestarme, Silvia. Can you repeat, please? Ok. Can you go with me to the restaurant today? ¿Otra vez? Yes. Okay. Can you go with me to the restaurant today? Yes, I can. I go to the restaurant with you. Ok, esa es una forma. Esa es una forma. La otra forma de contestarme positivamente me puede decir, of course, let's go, ¿verdad? No necesariamente tiene que ir el modal como respuesta. O sea, quiero que es por eso me interesaba esta práctica, ¿verdad? Porque ya escuché que algunos, por ejemplo, Joanna sí le dijo cuando William le preguntó, si no recuerdo la pregunta era sobre si podía limpiar la mesa. Entonces Joanna le contestó, of course, ¿verdad? Con solo que usted diga of course, y es como que le está diciendo, claro, ¿verdad? Entonces con estos modales hay esas dos formas. Puede contestar de esa manera o puede contestar completamente. Yes, I can clean the desk. Ok, vamos a ver. Entonces, Carolina. Sí. Ok, Karina, I'm sorry. Era. No, Carolina. Entonces, sí. La pregunta era, ¿verdad? Where can you be in the meeting next Friday? ¿Verdad? ¿Dónde podría estar en la reunión el próximo domingo? ¿Verdad? Viernes. Viernes. Ok, vamos a ver entonces Karina. Okay. The meeting is possibility in my work. Ok, the meeting, ok. La respuesta está buena. Ok, pero en ese caso usted está contestando que a dónde va a ser la reunión. Right? Pero a usted le están preguntando dónde estará en la reunión. Hay que dar la parte de dónde va a estar usted, ¿verdad? Yes, teacher, but I'm confused because I don't understand. Stay at home or is the position of the meeting. Yes, ok, le están preguntando... o sea, están refiriéndose a la reunión, pero ¿dónde va a estar usted? Me imagino que en base a la pregunta quizás hay 3 reuniones en diferentes lugares. Ok. Ajá. So, in this case, I stay in the meeting with my boss. Ah, ok, ahí sí. Ahí sí está diferente. Ok, perfecto. Ahora, Karina, usted va a hacerle una pregunta a otro de sus compañeros. Ok. Jessica Rosmery. Yes. Jessica, can you add me more information about you? Ok. Una vez más, Jessica. Yes, please. Ok. Can you let me more information about you? Yes. Here you my information. Yes. Yes. Oh. Okay. ¿Cómo dice Jessica? Yes. Yes. Uh-huh. I call. My information. Uh-huh. Okay. Ok, very nice. En este caso, Karina, para preguntar sobre más información sobre, ¿verdad? Alguien es give. Entonces la pregunta debe ser, can you give me more information about you? Es el give. Ok, can you give? Can you give? Ok, very nice. Ok, Jessica. Ahora usted le puede hacer la pregunta a uno de sus compañeros o compañeras. Ok, Silvia. Ok, Silvia. How do you spell your name? Can you repeat, please? Elizabeth, how you spell your name? Okay, I can. Yes, I can spell my name. Okay, excellent. Very nice. Okay, ahora usted, Silvia, elija a alguien. Olga? Yes. Okay. Can you visit Roma the next year? Oh. Excuse me, one more, please. Can you visit Roma the next year? Oh, yeah. me lleva, okay. Yes. It will be a dream for me. Okay. Okay, very nice. Okay, Olga, ahora usted a uno de sus compañeros o compañeras. Okay. Brenda Iris. Ok, Brenda, creo que todavía no está. Nelson. Yes, Nelson, sí. Ok, Nelson. No. Hi. Ah, ok, ahí está. Hi, Nelson. Could you be on my birthday? Could you be? Could you be on my birthday? I don't understand. Could you be in my birthday? Ok, la pregunta es, ¿puede estar en mi cumpleaños? Oh, yeah, I don't understand. Could you be in my birthday? ¿Puede estar en mi cumpleaños? Oh, ok. Could you be in my birthday? Cuando utilicemos el be en este caso, no lo vamos a ver como lo hemos estado trabajando, ¿verdad? Con is, are, sino que lo vamos a ver de esta manera. Right? Porque no, aquí no va conjugado. Va el be completamente. ¿Ok? Ok. Okay. Yes, of course. Thank you. Ok, Nelson. Ahora usted una pregunta a uno de sus compañeros o compañeras. Ok. It's similar. No, es casi similar. Yes. Ok. ¿Quién falta? Falta Hilda, Ana Pineda, Ángel. Hilda. Yes, I'm here. Ok. Can you tell me when is your birthday date? Ok. Yes, I can. Ok, Hilda, ahí tenga cuidado. Porque usted le dijo, yes, I can't. Yes, I can. Ah, ahí suena diferente. Ok. Sí, porque le estaba diciendo, sí, okay. No puedo, ¿verdad? Sí, sí, no puedo. Ajá, ok. Pero eso se me fue el can't. Ah, ok. Perfecto. Ok. Ok, ahora usted haga la pregunta a otro de los compañeros que faltan. Okay. ¿Quién falta, teacher? Ah, falta, ya le dije, falta Ángel. Mire, Ángel hasta levantó la mano ahorita, dice yo. Dice. Angelito, ahí le va la suya. Vaya, Angelito. Could you lend me the note from the previous class? Repeat, please. Could you lend me the notes from the previous class? Yes, I can. Thanks. Okay, very nice. Perfect. Okay, les hago una pregunta. ¿Verdad que parecer de... es un tema sencillo, ¿verdad? Que ustedes gramáticamente lo entienden bien, ¿verdad? Pero cuando ya se preguntan entre ustedes, el sistema como que se frisa y dice, y se queda pensando, ¿qué me preguntó? ¿Qué me preguntó? Yes. Y la palabra, ustedes la conocen, ¿verdad? Escrita. Entonces, pero cuando ya llega el momento de interactuar de esta manera, donde ya no leemos lo que tenemos escrito, sino que nos toca a nosotros contestar directamente, ¿verdad? Sin antes tener algo escrito, se nos pone un poquito como más complicado, right? Y eso es lo que vamos a ir rompiendo poco a poco. ¿Ok? But you're doing good. Entonces, como les iba explicando, en este caso, cuando tenemos este tipo de preguntas con los modales, yo puedo contestar aquí, acá, ¿verdad? Yes, I could be in your birthday. ¿Verdad? Esto es una forma correcta. Yo lo puedo decir. Yes, I could be in your birthday. Ok. Otra forma. Pues, siempre en referente a una respuesta afirmativa, ¿verdad? Decíamos que podría ser yes, of course, ¿verdad? Incluso podemos hacer esta, miren, why not? ¿Por qué no? Ajá, como cuando le dicen, ¿verdad? Hey, vamos a ir allá al parque, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Verdad? A pesar de que decimos, ¿por qué no? Nos estamos refiriendo que, claro que vamos a ir, ¿verdad? Ok. Y de forma negativa, puede ser, no, ayúdenme. Couldn't. Couldn't o could not. Ajá. Be in your paper. Ok, ¿verdad? Esta es una forma negativa. ¿Cuál otra? Sorry. Cuando decimos I'm sorry, estamos diciendo lo siento, ¿verdad? Es porque no podemos. I'm sorry. I couldn't. I'm sorry, I couldn't. ¿Verdad? Ok, entonces estas son las formas de que nosotros podemos utilizar al momento de contestar, ¿verdad? Ya sea afirmativa o negativamente. Y recordemos que cuando utilicemos el be, acá debe ir de esta manera, no debe ir conjugado, sino de esta manera, right? Ok, vamos a ver. Repeat, could you be in my birthday? Could you be in my birthday? Could you be in my birthday? Ok, otra vez más. Could you be in my birthday? Could you be in my birthday? Yes, I could be in your birthday. Yes, I could be in your birthday. Yes, of course. Yes, of course. Ok, cuando decimos yes, of course, es como cuando nosotros decimos... Of course. Claro, por supuesto. Por supuesto, claro okay. Que sí. Y si queremos sonar así más socadito, obvio, ¿verdad? Obvio. Ok. Ok, la siguiente. Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Cuando decimos why not, no pues. ¿Por qué no? Ajá. Ok. Luego tenemos a las negativas, ¿verdad? No, I could not be in your birthday. No, I couldn't. No, I couldn't be in your birthday. Okay. I'm sorry, I couldn't. I'm sorry, I couldn't. Okay, ¿verdad? Lo siento. No, no puedo, ¿verdad? Ok, very nice. ¿Hay alguna duda en cuanto a este tema? No, teacher. No, todo es clarito como el hace el guate. Ok, ¿puedo borrar? Yes. No, teacher, one moment, please. Ok. Yes. Hola. Finish. Thank you. Ok, les voy a regalar una palabrita, una frase, una expresión. ¿Cómo podemos decir es que está lloviendo con todo? En English. It's raining. So much. Okay. It's raining so much, okay. Full rain. Full rain. Full rain, okay. Vamos a ver. Uh-huh. No se vale buscar en el Google, ¿verdad? Ok, vamos a ver. ¿Quién me adivina? ¿Cómo se dice? ¿Y si solo dice storm, teacher? Storm, no. Vamos a ver, ¿quién me adivina? Está lloviendo con todo, como decimos nosotros, ¿verdad? It's raining cat and dog. Ah, perfect. ¿Verdad? It's raining, ¿verdad? Rain. Y luego le agregamos el ing porque como está en ese momento está lloviendo. Lloviendo. Cats and dogs. Una metáfora, ¿verdad? It's raining cats and dogs. Es como que digamos... Una expresión. Yes. Es como que digamos está cayendo un calabazo, ¿verdad? Está cayendo un tormentón, ¿verdad? Está lloviendo fuerte. Como que dice gatos y perros. Yes, si usted lo traduce, si usted lo traduce literalmente, le va a decir, está lloviendo gatos y perros, ¿verdad? Uh-huh. Pero esta es una metáfora, ¿verdad? Porque no puede llover gatos y perros, right? Pero si, entonces cuando usted dice, it's raining cats and dogs, se refiere a que es un tormentón de los buenos. Ok. Para decir que algo está regaladísimo, para hacerlo fácil de hacerlo, ¿cómo decimos? ¿Hola? Está fácil, teacher. Ajá. Take it easy. No, or... take it easy es como que dice, agarremos la suave, ¿verdad? Yes. Estar calmados. Hola, William. Take it easy está calmado. ¿No? Sí, take it easy. Easy como... peasy, teacher. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Uh-huh. ¿Nadie? Yes, ok. Ah, Nelson anda bastante vocabulario, Nelson, ¿ves? Piece of cake, yes. ¿Verdad? Cuando decimos piece of cake, fácil, ¿verdad? Facilito. Por ejemplo, llega su jefe y le dice, ok, usted me va a tener que ordenar acá todo el estante con la mueblería, ¿verdad? Que también va a entrar de otro momento, antes de la 1 de la tarde. relax box. It's a piece of cake for me, ¿verdad? No se preocupe, jefe, ¿verdad? Esto para mí es pan comido, ¿verdad? Como decimos nosotros. Ok, puedo borrar, ¿verdad? Teacher, también relax the cake. Ese relax the cake. Eso ya es nosotros lo creamos. Eso ya es creado por nosotros, Joanna, pero sí. Relax the cake. Ok, vamos a ver, repeat. It's raining cats and dogs. It's raining cats and dogs. Cats and dogs. Otra vez. It's raining cats and dogs. It's raining cats and dogs. Piece of cake. Piece of cake. Piece of cake. Piece of cake. Okay, perfect. Hoy sí puedo borrar, ¿verdad? Relax. Okay. Okay, very nice. Vamos a ver si me ayuda Alejandra. Can you have, no. Don't worry, you're busy right now with your boy. Okay. Let's do it. I will be out too. I teacher. Yes, sí. Okay. Give and as for opinion about a customer satisfaction of a product. Okay, perfect. Vamos a ver, repeat. Repitan todos. Give and ask. Giving us for opinion about customers. For opinion about customer. Satisfaction of a product. Of a product. Okay, dice que seremos capaces de dar y preguntar por opiniones sobre, ¿verdad? La satisfacción de los clientes sobre los productos, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a ver, acá tenemos una forma de una pregunta, miren. Vamos a ver si me ayuda Silvia a leer esta pregunta. Hay prácticamente tres. Vamos a ver. How was the last experience of a customer purchase? Satisfying or dissatisfying? Why? Perfect. Okay. Dice, ¿verdad? ¿Cómo fue la última experiencia de en la compra de un cliente? ¿Verdad? ¿Cómo fue la última experiencia? ¿Satisfactorio o no fue satisfactorio? ¿Por qué? ¿Verdad? Right? Entonces, esta es la forma. Vamos a repeat. How was the last experience of a customer's purchase? How was the last experience of a customer's purchase? Customer's purchase. Satisfying or dissatisfying? Satisfying or dissatisfying. Why? Ok, ¿verdad? Y acá tenemos un medio survey, ¿verdad? Una pequeña encuesta, ¿verdad? La que a veces la mayoría de empresas hoy tienen esto. Siempre le preguntan al cliente como por el servicio, ¿verdad? Tenemos la primera, miren. Vamos a ver si me ayuda Ángel a leer esta parte de number one. How satisfied are you with this product? Ok. Vamos a ver, repeat. How satisfied are you with this product? How satisfied are you with this product? Solo por probarlo lo hice this. Nadie me dijo teacher, no es this. Es this, ¿verdad? Yes. Solo por probarlo hice todo this, rapidito, right? No, teacher. Ok, vamos a ver. Ya ustedes deberían de defender y decirme, no, estábamos probándolo usted, teacher. ¿Verdad? Ok, vamos a ver. How satisfied are you with this product? How satisfied are you with this product? Ok, perfecto. ¿Verdad? La pregunta es, ¿qué tan satisfecho está con este producto? Y acá tenemos, miren, very satisfied. Very satisfied. Very satisfied. 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 Dissatisfied. Dissatisfied. Very dissatisfied. Very dissatisfied. Ok. Y en este caso nosotros tenemos al cliente dissatisfied, ¿verdad? Yes. De seguro algo hubo que no estuvo muy bien en el producto, no era lo que había pedido, le salió dañado, a saber, ¿verdad? Pero ahí está el problema. La number two. Vamos a ver number two si me ayuda a leerla Olga. Oh. Rate your opinion about the product's quality. Okay. Rate your opinion about the product's quality. ¿Verdad? Cuando tenemos el rate, significa que nos den, ¿verdad? Como un puntaje, ¿verdad? Que nos evalúen en base a puntaje. ¿Qué tan bueno? ¿Verdad? O qué piensan sobre la calidad del producto, ¿verdad? Tenemos high quality. High quality. Average. 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 Low quality. Low quality. Very low quality. Very low quality. Ok, en este caso al cliente lo tenemos very low quality, right? De seguro salió bastante malo el producto. Quizás no era el original, sino que era un chabelita, ¿verdad? Y él estaba pues pensando que era un original, entonces very low quality, por eso él está molesto, ¿verdad? O tal vez en la propaganda se decía que esto iba a ser de esta manera y la otra, y acá le salió diferente, ¿verdad? Ok. Vamos con la number three. Ok, let's listen to Nelson. The value of this product is. Okay. The value of this product is. Okay. The value of this product is. The value of this product. Value of this product is. Yes. Excellent. Excellent. Good. Good. Poor. Poor. Very poor. Very poor. Y totalmente, ¿verdad? El cliente está insatisfecho totalmente. Miren, poor. Ok, vamos a ver, William. No. Number four. Will you continue using this product? Ok, will you continue using this product? Yes. Yes. No, ¿verdad? Y acá le puso no tajantemente. Yes, no. Ok. Very nice. Ahora acá tenemos estas preguntas, ¿verdad? Antes de regresar a esta otra parte, nos vamos a ir a un trabajo de breakout room, ¿verdad? Vamos a tratar de hacernos estas preguntas, ¿verdad? Y vamos a contestar esto que está acá con la pareja que ustedes van a estar trabajando, ¿ok? Vamos a hacernos esta pregunta. Por ejemplo, usted le va a decir, vamos a hacer imaginación, ¿verdad? De que uno es cliente y el otro es el vendedor. Entonces vamos a pasarle una survey, ¿verdad? Entonces al cliente y ahí ustedes van a decir si están satisfechos o no. Pero lo que me interesa es que practiquemos esta pronunciation, ¿verdad? Y este vocabulario. Luego, contestar esta pregunta. How was the customer's experience? ¿Qué tiempo está utilizando acá? Pasado. Pasado, ¿verdad? El pasado del verbo to be. Y acá tenemos el presente, miren. Is the product a good one or a bad one? ¿Verdad? Ustedes van a contestar eso. Think about a possible problem the customer have with the product. Piense sobre un posible problema que el cliente tuvo con el producto. Right? Ok, entonces eso lo vamos a ir a hacer con la breakout room. ¿Estamos claros, verdad? Teacher, yes. Yes. Vamos a hacer la encuesta o las preguntas. Va. En esta solo van a practicar. Esto solo lo van a practicar, ya está. Right? Pero acá ya tienen las preguntas, solo van a generar la respuesta. Ok. Vamos a ver, me confirman todos. Can you please confirm the one who work with the camera off? Los que están con la cámara apagada, ¿me pueden confirmar, por favor? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Okay, let's see. Ok, se va a ir uno de tres. Ok, Brenda. Ok, creo que no. Ok, déjeme, lo voy a mover entonces, Miguel. Vamos. Sí pienso, no sé. How was the customer experience? Vamos a contestar primero y después las comparamos. Hello, Iris. Hola, hola. Hello. Y Silvia, quizás a él le fue el internet, ¿verdad? Creo que sí. Ah, sí, salió. Iris creo que tiene apagado el micrófono. Ah, ok. Ok, hoy sí. Hoy sí. Ok, hello, Iris. Hola. Okay. Vamos a practicar primero, ¿verdad? Lo que ya está acá. Y de acuerdo a lo que está acá, respondemos las tres preguntas. Ok. Ok. La actividad número 2. Read a survey about a customer's experience with a product. Yes. Ok. Yo primero. Yes. Yes y no. Han contestado que no. ¿Verdad? Sí. Que significa que no están, no continuarán usando ese producto. Luego la primera. Yes o no. No. Okay. Okay. It's my turn. The number one. How satisfied are you with this product? Very satisfied, satisfied, dissatisfied, very dissatisfied. Satisfied. Okay. Rate your opinion about the product quality. High quality, average, low quality, very low quality. Very low quality. What? Very low quality. Okay. The value of this product is excellent, good, poor, very poor. Poor. Okay. Will you continue using this product? No. Okay. Hay que contestar las preguntas. Yes. Number three, read the information again to answer the question. Compare with a partner. Okay, I could contestar. Yes, compares the consumer experience. Insatisfied. Number one is satisfied. Uh-huh. What? What? Very dissatisfying. And the second question is the product a good one or a bad one? Number two. Is the product a good one or a bad one? Teacher, what does it mean good one or a bad one? ¿Qué va a entender ahí? Cuando se dice good one or bad one, se refiere a si es bueno o es malo. Están haciendo bueno, algo y todo es cochalangado. Good one or bad one. No. Ajá. Bueno. Okay. My customer told me that the product is... My customer told me... that the product was very low quality. That the product was on or bad. El producto fue malo, fue bueno o fue malo. Poor. Wow. Eso significa this product poor or a bad. Wow. ¿Me escuchan bien? Sí, Miguel. Ok. ¿Fue un buen producto o un mal producto? Diría, fue un mal producto. Yes. My group wants or about 1. It's right. Drink about possibly blame the customer and why the product. Mm-hmm. ¿Cuáles posibles problemas del cliente no consumar el producto? Consumar el producto. No. Estos son los, como que pensemos en los riesgos de los clientes con el producto. No, no dice sumar el producto, ¿verdad? No. No, dice piense en los posibles riesgos de los clientes con el producto. Okay, dice, think about the possible problems that the customer had with the product. Que piensen cuáles fueron los posibles problemas. Ajá, que, los riesgos. Man. Ajá, que el cliente tuvo con el producto por el cual está. Ajá. Okay. Intoxication. For me, intoxication. Customer. Posibles riesgos. Posible intoxication. Dispatchers. Customer. Law teacher. Information about the product. Hello. Hello, teacher. Hello, teacher. Okay. The customers don't have information about the product. Mm-hmm. Before to that sería, teacher. Hello. Consulta. Yes. Sería porque lo que quiero poner es acerca del producto antes de la compra. Entonces, okay, usted quiere poner ¿qué? Quiero poner que los clientes no tuvieron información acerca del producto antes de hacer la compra. Ah, ok. Entonces ahí es, they didn't have enough information about the products. They didn't. Yes. They didn't have enough information about the product. Okay. Gracias. Okay. Okay. Entonces, yeah, they didn't have. Finish, teacher. Oh, you're finished? Yes. Okay, excellent. You finished? Okay. Excellent. Do you all finish? Yes, teacher. Okay, yes. Very nice. Vamos a ver. How was the customer experience? The experience customer is satisfied. Okay, it was a dissatisfying experience for the customers, ¿verdad? Yes. Okay, ¿quién más tiene algo diferente? Teacher, me. Ajá. The quality of product was bad. Okay, the quality of product was bad, sí. For the number one, teacher. Yes, number one. I have an answer. Okay. It's similar. Okay. I think that the experience was bad because the client will not buy again. Ah, okay, excellent. Que fue una mala experiencia y que no volverá a comprar, ¿verdad? It was a bad experience and he wouldn't buy again. Okay. Number two is the product a good one or a bad one? The product is bad one. Bad one. Bad one. Okay, perfecto. Ahí todos tenemos que tener la misma, ¿verdad? Vamos a ver number three. Think about possible problems the customer had with the product. The customer came across a very poor quality product. Okay, vamos a ver. Repeat. The customer came across a very poor quality product. Okay, the customer came across. Across. Oh, because. Across. Uh-huh. A very poor quality product. The customer come across to a very poor quality products. Yes. Okay, excellent. Very nice. Perfect. ¿Alguien más tiene algo diferente? Me, teacher. Okay. The very low quality. The very low quality of what? Mm-hmm. The very low quality, lo dejé yo. Okay. Okay, very nice. Excellent. Okay. ¿Alguien más tiene algo siempre referente a los posibles problemas? Me, teacher. Okay. The product don't complete her necessity. The product, acá como estamos hablando de un producto, ¿se convierte qué? Necessary. Third person, ¿verdad? The product doesn't. Doesn't complete her necessity. Okay, doesn't complete her necessities. Okay. Excellent. ¿Quién más tiene algo diferente? Me, teacher. Okay. The possible problem is because the problem the product is made in China. Okay. Okay, perfect. Very nice. Vamos a ver, ¿quién más? Teacher. Yes. The material of which the product is made. Okay, la materia de la cual el producto está hecho, ¿verdad? Del material. Material. Okay. Creo que Karina, ¿verdad? ¿O quién me dijo, teacher? Yo. Ah, okay, okay. Okay. The client didn't have information about the product. Okay, the client didn't have enough information about the product, right? Okay. Okay. Yes, excellent. Very nice. Okay. Okay, everybody. Now we're going to have another topic. Hoy tenemos otro topic más, ¿verdad? Siempre referente con lo que es verbos modales, right? Modal verbs. Okay. ¿Les parecen conocidos estos modales? Yes, teacher. Yes. ¿Se recuerdan cuando se iba a la escuela y nos decían, cuando vayan a ir al baño nos tienen que decir cómo? Me llegó to the bathroom, teacher. May I go to the bathroom, ¿verdad? Todos los teachers de inglés, ya la riegan los teachers. Siempre decían, okay, if you want to go to the bathroom, you have to ask, may I go to the bathroom, please? ¿Verdad? Okay, perfect. Repeat, may. 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 Might. 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 May. May. Might. Might. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre may y might? Alguien que la sepa. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia entre may y might? Ambos son modales. Nunca había escuchado el might. Oh, ok, perfect. Ok, el may sí, ¿verdad? Yes. Ok, el may y el might son modales para hablar sobre posibilidades o permisos. Ambos. Ambos son para poder hablar sobre eso. Con la única diferencia. Con la única diferencia. Que cuando hay una gran posibilidad, o sea, de un cuadro, en el porcentaje del 0 al 100%, hay un 80% de posibilidad que algo pase, se utiliza may. ¿Verdad? Cuando hay algo que puede ser que es una posibilidad, pero que puede ser que mínima. menos del 50. Mínima. Una posibilidad mínima. Sí, una posibilidad mínima se utiliza might. ¿Verdad? Esa es la diferencia. Ambos modales por sí solos no tienen un significado. No tienen un significado por sí solos. Sino que ellos lo que hacen es, por eso se llama verbo modal, ¿verdad? Lo que hacen es darle como más énfasis al verbo de una formalidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo que ellos hacen es que cambian. Si el verbo es play, ¿verdad? ¿Qué significa? Jugar. Ok, jugar. Ok. Jugar. Si utilizamos may play. May I play. May play, ok. Si ya el verbo, ¿verdad? May play. Ya con esto, el verbo sufre una el significado. Uy. Jugaría. I'm sorry. A los salvadoreños. Ok, jugaría. Teacher, ahí no hace falta el I. May I play? No. No, es que ahorita solo no estoy en la oración completa, sino solo en cómo modifica, porque mira, acaba el may primero y después va el verbo. Miren, may, verbo. Lo que aquí va primero es el sujeto, I may play, ¿verdad? Teacher, the traduction is a future. ¿Ah? Ok. Traduction is a future. Puede ser future o puede ser presente. Por ejemplo, miren, tú comprarías una diferente tienda. You may buy a different tienda. Tú deberías comprar en una tienda diferente. ¿Verdad? Ese es en presente. En futuro, tú comprarías en una diferente tienda. ¿Verdad? Ok. Entonces, tiene esos dos significados, en presente y en futuro. ¿Verdad? Todo dependiendo el contexto en lo que utilicemos. Por ejemplo, la primera, I may ask for a refund. Yo debería como pedir, ¿verdad? Yo debería preguntar o pedir, ¿verdad? Entonces, si lo hacemos en futuro, sería yo pediría, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que tenemos que saber el contexto, ¿verdad? El contexto, a dónde lo vamos a utilizar para saber si lo estamos utilizando en future, ¿ok? Jugaría o debería preguntar, ¿verdad? O debería, más el verbo, debería jugar. ¿Ok? Cuando le damos formalidad, incluso puede ser también puedo. Yo la yo la utilicé, teacher, no sé si es el mismo, para mí es la misma palabra, que yo, cuando digamos llegábamos tarde, nosotros siempre teníamos que decir, I'm sorry to be late, may I come, o sea, puedo entrar, may I come. Okay, esa es, ¿verdad, teacher? Sí, es la misma. Es la misma, yes, puedo entrar, pero la otra es, ¿podría entrar? Ah, y es una forma de preguntar, ¿podría entrar a la clase? Ah, más formal. Sí, es más formal, o sea, significa que usted lo que está pidiendo es permiso. Para entrar, ajá. ¿Puedo entrar, decíamos? Sí, nosotros. ¿Puedo entrar? Puedo entrar, ¿verdad? Pero, podría entrar, pero con una carita de como, déjeme, ¿verdad? Entrar. ¿Me dejo, no me dejo? Sí, porque quien dice, vine tarde, va, ¿podría entrar? Ok, alguien me dijo teacher, creo que Ángel, ¿verdad? O William, no sé. Ahí me dijo teacher, Ángel. Ok. Y si lleva un complemento más la oración, ya no pertenece, ya pierde el sentido acá. Por ejemplo, si, como usted dijo ahí, si debería jugar si me pagan. Ah, you may play soccer if they pay you. O deberías de jugar fútbol si te pagan. ¿Ya? Eso mismo. Ajá, ahora si le hablamos en futuro, tú jugarías fútbol, pero sí te pagan. ¿Verdad? Se puede utilizar de esas dos maneras. Right? Ok, con la única diferencia es que esto ya viene un poco más formal, ¿verdad? Ok, y la otra diferencia, como les decía, es, yes. Podemos usar la doble puesta también. Yes. Con todos los tiempos, con todos los tales, ustedes pueden utilizar doble expression. Okay. Por ejemplo, viene alguien y le dice, mira, vos debes cambiar tu actitud, ¿verdad? Y así de tajante. Y usted le dice, why may I change my attitude? ¿Por qué debería cambiar mi actitud? ¿Verdad? Porque le están diciendo, hey, you may change your attitude. Le están diciendo, hey, deberías cambiar tu actitud, ¿verdad? Entonces usted le dice, why may I change my attitude? ¿Por qué debería cambiar mi actitud? ¿Verdad? Y acá ustedes pueden utilizar esas preguntas. Entonces, estos son modales, con la única diferencia que ya llevan más formalidad y hablan, pero hablan más que todo sobre permissions and possibilities. Ya, por ejemplo, si usted quiere preguntar en su casa si la van, digamos que fuéramos nosotros todavía, ¿verdad? Con nuestro papá viviéramos y fuéramos menores de edad. Entonces, le digo a mi mamá, ok, mom, may I go to the park with my friends? ¿Podría ir al parque con mis amigos? ¿Verdad? Es como quien dice, me deja ir con mis amigos, ¿verdad? Nosotros en español no decimos podría ir con mis amigos. Nosotros decimos, mire, me deja ir con mis amigos o me da chance. Right? Por eso es que a veces se nos hace difícil utilizar estos modales porque nosotros tenemos nuestro propio estilo. Right? No sé si se comprende o hay alguna duda. Hello. Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, ¿estamos bien? Yes. Ok, entonces tenemos que recordar eso, ¿verdad? que may es utilizado para cuando hay una gran posibilidad de que algo pase. Y might, cuando algo sea con bastante, con menos porcentaje, ¿verdad? Con un bastante nivel de porcentaje de que algo suceda. Ok, esto es en teoría. Quiero explicarles en teoría. Porque ¿qué pasa? Por eso ustedes poco han escuchado might, porque la gente poco lo utiliza. ¿Verdad? La gente ya lo que utiliza más es el may, el can, el would, ¿verdad? Pero el might algunos poco lo utilizan. Entonces utilizan may, ya sea que haya una strong possibility o que haga un poquito de posibilidad, ¿verdad? Pero es importante que conozcamos, right? Que este es para una posibilidad bastante alta y este es para una posibilidad bastante baja, right? Ok, repeat. May. 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 I may ask for a reform. 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 You may buy at a different store. You may buy at a different store. They may not provide a good service. They may not provide a good service. It may not reach your expectation. It may not reach your expectation. Okay. Next one. Might. 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 She might want a refund on those units. She might want a refund on those units. They might complain about the service. They might complain about the service. We might ask to talk with the supervisor. We might ask to talk with the supervisor. Okay. He might not buy here again. He might not buy here again. Okay, perfect, ¿verdad? Entonces, esto los utilizamos de esta manera. Okay, y acá tenemos, dice, create sentence. Voy a borrar esto. Acá tenemos, miren, create sentence using the words provide and may or may not. Write a compliment when needed. Pero esto no lo vamos a hacer hoy. Vamos a crear. Sorry, yes. For me, isn't clear when I use might. Okay, might es cuando hay una probabilidad que no es de mayor, ¿verdad? Sino que algo como puede ser, no puede ser. En cambio, el may es cuando en realidad conocemos y sabemos que esa posibilidad sí existe en un alto porcentaje. Ok, vamos a hacer oraciones. Por ejemplo, hagamos con may. Ok. La estructura es la misma que las otras, ¿verdad? Sujeto. O quizás con might. Might is correct the pronunciation. Okay, ¿lo hacemos con might entonces? Yes, but it's my. Okay. Good. Okay, subject. Luego, verbo modal, ¿verdad? Que en este caso es might. Luego. Ajá, ¿llevamos complemento o llevamos otro verbo? Verbo. Ah, muy bien. Verb. Y luego. Complement. Ok. Ahora acá las terceras personas no sufren modificación. Ninguna modificación, porque el verbo va normal, el modal no sufre ningún cambio en ningún tipo de sujetos. Ok, hagamos oración. Algo que no hay una gran... Por ejemplo. It might rain today. ate my rain today. Imagínense que el cielo está despejado y todo, pero como es invierno, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, es probable que llueva hoy, ¿verdad? It might rain today. It might rain today. Ah, podría llover hoy. Pero no hay una certeza de que va a llover, right? Diferente es como cuando vemos el cielo nublado, que está con los truenos, los relámpagos. Entonces ahí ya utilizamos el may, ¿verdad? Pero acá, it might rain today. Lloverá hoy. Pero sin mayor, ¿verdad? Seguridad. Esa puede ser una, right? Vamos a ver, hagamos una. It might in the park. It might. Might. Singer. It might sing. Cantar. In the Museo Nacional, no sé qué museo. Museum. National. National Museum. Ok. It might sing in the National Museum. Imaginémonos que a nosotros nos dicen que viene una cantante, ¿verdad? Bastante famosa. Pero no han dicho a dónde va a cantar. Y empezamos nosotros, ¿a dónde creen que cante? It might sing in the National Museum. Yo digo que va a cantar en el Museo Nacional. Yo digo que cantaría en el Museo Nacional, ¿verdad? Como puede pasar, no tenemos un porcentaje alto. Es como una probabilidad, ¿verdad? Ok, teacher. Ajá. Ok. Es lo mismo. Es lo mismo como que está haciendo una con may. Con la única diferencia que todo va a depender también, ¿verdad? De lo que sepamos. Todo va a depender de lo que sepamos. Sería correcta, it might travel this week. It might travel. Ok, pero no solo con it, porque si decimos it might travel, ¿quién viajaría? You might travel. I might travel. Ajá, ya sea you o might, como dice, ¿verdad? You might travel. You might travel. ¿Qué decía ahí lo demás? This week. In this week. This week. No, ya this week. Ok, solo que acá habría que agregarle, ¿verdad? Para ser más específico, un lugar. Sí, es que se refería a ese lugar, ¿va? Pero you might travel this week. ¿Cómo dice? Ah, sí, tú viajarías esta semana. Yes. Ah. You might travel to the beach this week. You may travel to the beach this week. Ah, es probable que tú viajes para la playa esta semana. ¿Verdad? Teacher. Ajá. For example, I need get up early. I might. Ah, perdón. I might. Get up early. Tomorrow or I don't know. Ah, ok. Tomorrow. Ok. Desde ahí está diciendo que quizás no, ¿verdad? Que no. Ajá. I might get up early tomorrow. Imagínense que es su día libre, ¿verdad? Y alguien le dice, mira, que vamos temprano, no sé qué. I might get up early tomorrow. Es probable que me levante temprano. I might get up early tomorrow, teacher. Ah, ok, perfect. Teacher. Ajá. Is correct. She might not what tomorrow. She might not work up tomorrow. Work tomorrow. Tomorrow. She might not work tomorrow. Yes. ¿verdad? También la podemos hacer negativa y lo único que tenemos que agregarle es el not. Miren. She might not work tomorrow. ¿Ok? Cuando decimos she might not work tomorrow, nos referimos que ella no trabajaría mañana. Es lo más probable, ¿verdad? Que nosotros creemos. Pero según su horario de trabajo o su compromiso, sí tiene que trabajar. Okay. Creo que quedamos claros hasta ahí, ¿verdad? Yes. 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 Ok. Yes. ¿Puedo borrar? Yes. Yes. Ok. Very nice. Mañana vamos a ahondar más en esa parte. Desde ya también quiero recordarles que nuestra modalidad ahorita no es lunes a viernes, la finalización de cada semana, sino de miércoles a miércoles. Significa que el miércoles tenemos que entregar todas las tareas de esta semana. Right? Y el mismo miércoles tenemos el examen, ¿verdad? Porque está el examen en línea. Si usted ya lo hizo ok, no hay problema, ¿verdad? Si no lo ha hecho, pues entonces lo puede hacer el miércoles después de la clase. Pero sí les pido por favor que me colaboren todos, ¿verdad? Para subir las notas, porque como ya es examen, sí me van a estar pidiendo esas notas para el día jueves, ¿verdad? Así que les pido que me colaboren. Se los digo desde ya y se los voy a repetir mañana también, ¿verdad? Para que no se nos vaya a olvidar. ¿Ok? Okay, teacher. Perfect. As soon as you listen your name, please tell me present. Pero antes. Give me a second. Okay. Irma de Los Ángeles. Yes, teacher. You will stay with me after the attendance list. Yes, teacher. Okay. Alejandra Vanessa Mora Rodríguez. Present, teacher. Okay. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present, teacher. Okay. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Present, teacher. Okay. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present, teacher. Okay. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present, teacher. Okay. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Present, teacher. Okay. Claudia Ivette Samayoa Castro. Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Okay. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Okay. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present, teacher. Okay. Jessica Rosmery Olmedo Fuentes. Present, teacher. Perfecto. Karina Melisa Estrada Aldana. Mayra Roxana Present. Hernández Flores. Present. Ok. Miguel Ángel Domínguez Santos. Present. Ok. Nelson Iván Alfaro Flores. Present, teacher. Ok. Olga Marlene Gómez Ríos. Present. Ok. Senaida América Domínguez Asensio. Silvia Zuleima Rodríguez de González. Present, teacher. Ok. William Mauricio González García. Present, teacher. Ok. Joanna Beatriz Soriana Acevedo. Present, teacher. Ok, perfect. Ok, everybody. So, see you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Okay. Tomorrow. Have a good night. Good night. Good night. Good night. Okay. Ok, como usted sabe, usted tiene unos minutos acá para poder hacer alguna consulta sobre los temas que hemos visto, ¿verdad? Si por ahorita hay alguna duda. No sé. La he visto bien participativa en este módulo, bastante activa. That's good. he estado leyendo un poquito. Ajá, sí, se nota, se echa de ver. Ajá, estoy tratando. That's cuando good. Tengo tiempo, teacher. That's perfect. Solo hay algunas cosas, por ejemplo, ahorita así como este modelo que estamos viendo, en qué momento se puede usar y todo eso, como el call, el fan, en qué momento se usa. Ok, el may y el might. Uh-huh. Okay, ese bueno. Es el que estamos viendo ahorita, ajá, pero estamos viendo ese y estamos viendo el tal, el cool. ¿En qué momento puedo usar esas oraciones? Esas palabras para hacer las oraciones. Ok. El can y el cool es como para pedir un favor, ¿verdad? Uh-huh. Como que dice, puede ir conmigo al cine, ¿verdad? Y el otro es, podría ir conmigo al cine. El may y el might es más como, también llevan parte de puedo, pero también ajá, es porque como, dice podría, ajá, ese may también algo así sonó. Sí, pero también es como para dar algún pequeño consejo, ¿verdad? Alguna sugerencia. Por ejemplo, you may study more. Tú deberías estudiar más. Uh-huh. Uh-huh. You may study more for the test. Tú deberías estudiar más para la clase, para el examen. O tú podrías estudiar más para el examen, dependiendo, ¿verdad? Pero es más formal. Entonces, el may es para posibilidades o permisos, ¿verdad? Por ejemplo, may I have the class tomorrow? ¿Podría tener la clase mañana? May I work with you in this group? ¿Podría trabajar con usted en ese grupo? Entonces, para eso se utiliza el may. Y el might es cuando hay una pequeña probabilidad, no es mucho. El might. El might, sí, se utiliza el might. Uh-huh. Ok. Okay. Más o menos, voy a agarrar un poquito. Entendí un poquito. Excelente. Creo que estamos bien ahí, ¿verdad? Sí, ahorita sí, teacher. No está tan difícil los temas. Ok, very nice, Irma. Okay. Good night. Good night, teacher. See you tomorrow.